Muy buenas noches, bienvenidos a El Análisis de la Información. En entrevista, el diputado local por el Distrito 10, Ignacio Ramírez Sánchez. En el análisis, busca argumentación jurídica, rescatar los valores de la sociedad, dice Serafín Ortiz. Reporta SNSP 7 secuestros, 33 violaciones y 285 homicidios en lo que va del año. Les doy la bienvenida, soy Héctor Sánchez Ríos. Vamos a escuchar el editorial en voz de José Joaquín Carmona. En otras épocas, el incremento al salario mínimo era aplausos, era gusto para quienes lo percibían. Hoy es tristeza. ¿Cuánto subió? 8 pesos con 36 centavos. ¿Qué son? Si un kilo de tortilla cuesta 11 pesos, 11 pesos un kilo de tortilla, lo más fácil de consumir para quien no tiene dinero, 8.36, 2.496 pesos contra salarios de secretarios de Estado de 350, de 500 mil pesos mensuales. No solo hay descontento, hay tristeza en la gente pobre, en la gente que espera, con tanto anuncio, por ejemplo, en la Ciudad de México, del jefe de gobierno, de un incremento mayor, de un incremento que sí le sirva. Bueno, pues hay quien piensa que debiera ser de 300 pesos diarios para poder sobrevivir. No. Solo 8.36. 2.496 al mes. Claro que las organizaciones que sí tienen gente necesitada están inconformes. Pero, pues escuchamos con qué gusto el presidente de México dijo que cuando él llegó a la presidencia, el salario era de 60 pesos. Y hoy ya subió. ¿Qué tal, amigos de Tlaxcala TV? Muy buenas noches. Miércoles 22 de noviembre vamos con el pronóstico. En este momento nos encontramos con una luna en su fase creciente. Para Huamantla tenemos un cielo mayormente despejado con una temperatura mínima de 1 grado y un 64% de humedad. Vientos de 18 kilómetros por hora. Apizaco, un cielo mayormente despejado con una temperatura mínima de 1 grado. Un 66% de humedad con vientos de 21 kilómetros por hora. Tlaxcala, un cielo mayormente despejado con una temperatura mínima de 2 grados. Y un 60% de humedad, vientos de 24 kilómetros por hora. El municipio de Texmeluca nos encontramos con un cielo despejado y una temperatura mínima de 3 grados. Un 58% de humedad con vientos de 20 kilómetros por hora. Hasta aquí la información, soy Roche Díaz. No olvide abrigarse bien. Nos vemos a la próxima. Amigos, muchas gracias y esta noche tenemos la presencia del diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Bienvenido, diputado, buenas noches. Gracias, Edgar, buenas noches. A mis compañeros de mesa, buenas noches, don Joaquín. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues vamos a continuar, don Joaquín. Vamos a, bueno, primero doble agradecimiento al diputado porque es una invitación especial que tiene, le decía yo, coincidencias muy interesantes. Nuestro diputado local por el Distrito 10, que tiene cabecera en Huamantla, bueno, él es de Huamantla, pero antes fue titular de una importante dependencia que, aunque él dice que poco, nosotros vimos que sí trabajó, la CUEPRIS. Y hoy vemos que la CUEPRIS no solo no trabaja, sino como que no ve lo que pasa, aunque sabemos que andan buscándole a cosas sin interés, sin importancia realmente. Y hoy le queremos platicar al diputado lo que está ocurriendo desde hace ya algunas semanas. Siempre ha sido muy sucia la forma de recolectar la basura del mercado.
básicamente del mercado, aunque quienes vivimos cerca también llevamos la basura a ese camión, que era un compactador el que estaba. Ya con ese camión era terrible el olor, mucha mugre, mucha, todo mal organizado. Pero ahora, diputado, es un camión de redilas muy alto, que las personas no pueden depositar la basura, entonces la tiran. Y usted sabe, porque es de Huamantla, que en el mercado y su alrededor pues hay de todo. Entonces hay comida que ya está echada a perder y que tiran, hay desperdicios de carne de las carnicerías. Es terrible. Quien camine por ahí y no lo haga con cuidado, se resbala. Este camión ahora obliga a los trabajadores a con una pala estar subiendo la basura ahí. ¿En dónde está Coepris? Le preguntamos al ex titular de Coepris. ¿O bueno, dónde debiera estar, perdón? Agradezco mucho la invitación. Un saludarlo siempre, don Joaquín, Héctor, Edgar. Siempre un gusto saludarlos, y a ustedes, todos amigos, también un gusto saludarlos. Sí, mire, definitivamente, yo le voy a decir una cosa que aprendí en Coepris. El trabajo de la... cuando la Coepris trabaja, no se ve. Pero cuando la Coepris deja de trabajar, sí, sí se ve, y puede haber repercusiones muy graves como enfermedades. Y estoy hablando hasta de pandemias. Claro. Puede regresar el cólera, enfermedades que van relacionadas con los riesgos sanitarios. Y que también aprendí que por cada peso que tú inviertas en la prevención de riesgos sanitarios, te vas a ahorrar uno, que diga, te ahorras cuatro con relación a la curación de estas enfermedades, ¿no? Pues por eso es muy importante la colaboración de Coepris en conjunto con un ayuntamiento. Por eso los convenios de colaboración que se hacen, por eso en la feria es muy importante que la Coepris intervenga. No, mire, yo me cansé de decirle a la gente que nos visitaba, a los periodistas, la Coepris no solo es errantros, cierrantros. Yo creo que hay mucho más peligro en un quirófano infectado que en una cantina donde están fumando. O sea, hay que priorizar las cosas, y lo que usted está diciendo es muy importante, la recolección de basura, pero vamos más allá de eso. El relleno sanitario de Benito Juárez tiene menos de un año de vida útil. ¿Qué van a hacer con toda la basura de la zona oriente del estado si el relleno sanitario de Benito Juárez está a punto de llegar a su vida útil? Además, los rellenos sanitarios son del siglo pasado. Tenemos que estar buscando en centros de transferencia, en donde la basura la transforman en todo, hasta en cemento, en energía, en otros cosas. Tenemos que estar pensando en eso, en la energía renovable, en la basura orgánica, hacerla composta. Es muy joven, diputado, usted es muy joven, pero hace muchos años aquí en Huamantla, los presidentes municipales vendían la basura. Ya la vendían y le servía, recuerdo en muchos casos, para algún racho, era abono. Por supuesto. Ganaban. Ahora, pues. Aquí me llama la atención dos cosas. Uno, lo que menciona don Joaquín es el que esté el camión de la basura, que además las lixiviaciones, los cubos que sueltan la basura, van en arroyito, ¿a dónde? A un lugar donde venden comida, tacos, semitas, o sea, ante un grave problema de contaminación. Son una, cerca de 8 taquerías. Y dos que ni las autoridades locales a nivel municipal, ni las estatales, en este caso Coepris, CESA, todas las instancias que están involucradas, se han preocupado por generar una cultura para el manejo adecuado de los desechos sólidos, sobre todo para lo que es el reuso, el reciclamiento de desechos, ¿no? De basura. Vemos, por ejemplo, que en Huamantla particularmente se gasta bonito, pero que da gusto, por ejemplo, el unicel, que es un material que tarda muchísimo tiempo en degradarse, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este sentido, diputado? Mira, yo creo que el que haya un convenio de colaboración entre Coepris y el ayuntamiento. Pero otra cosa muy importante es que el martes pasado, después de la sesión, bueno, más bien en el punto en el que se trata la correspondencia,
Yo escuché que el presidente municipal de Huamantla envió una petición al Congreso, una autorización para poderse endeudar con 11 millones para comprar camiones. Unos camiones. Sí, lo viene anunciando desde mucho tiempo. Si eso va a ser, o sea, si con 6 camiones recolectores de basura se va a ordenar toda la recolección de basura del municipio, con gusto lo aprobamos, ¿eh? Con gusto. No, pero es, también, pero es otra cosa. Una cosa. Pero también ya le aprobamos al presidente, bueno, no al presidente, al municipio de Huamantla, endeudarse por 50 y tantos millones. No, pero dijo bien, al presidente, no al municipio, porque el bueno, municipio somos al nosotros. Al presidente municipal, sí, al que claro, lleva las riendas del ayuntamiento. Al responsable. Al responsable. Pero hay algo, la semana pasada platicábamos y mostramos fotos en plataforma Tlaxcala TV del caso del jueves, un día después del tianguis, y los vecinos se quejan de que toda la zona le daña al recinto ferial, que es donde opera el tianguis, está lleno de basura, hay un contenedor y nadie le hace caso. Es decir, no se trata de equipo, creo yo, se trata de planeación, de trabajo, de visión y sobre todo de que quienes están ahí trabajen, creo. Oiga, diputado, y tienen mucha razón mis compañeros, pero si el ayuntamiento o la presidencia municipal no se deja, ¿qué puede hacer COEPRIS? Y ahora platicábamos no con usted, sino platicábamos aquí entre los conductores, que desafortunadamente habla uno a COEPRIS y nunca están. ¿No tendría más voz un diputado? Bueno, finalmente nos queda poco tiempo, por eso nos vamos a lo, para mí, lo más importante. Hemos todos omitido decir que aquí no se trata de una persona que está infringiendo, no, es el ayuntamiento el que está propiciando esa inmundicia. ¿Por qué es el ayuntamiento? ¿Por qué es el responsable de la recolección de basura? Que no sea el responsable el presidente, sí, porque no le exige a su, ¿cómo se llama?, director de servicios públicos. Al jefe de limpia. Al jefe de limpia, al responsable, pues. No, no hay nadie. No hay nadie que se... Yo recuerdo a Cheche, cuando fue presidente, que los jueves iba, perdón, los miércoles en la noche, iba a barrer también. Ahora un presidente municipal no sale ni siquiera a pasearse a la calle para que lo vean, ¿no?, en carro, con guaruras, con escoltas. Menos en este caso el director de servicios públicos va a venir a supervisar qué están haciendo, causando todos los problemas que estamos analizando. Y que si hay una enfermedad, se enfermó por quién sabe por qué, pero permiten, en el pueblo mágico, en una ciudad tan limpia que quiere tener, según dijo, en las calles, que ya quitó a los ambulantes, que no es cierto porque hay privilegiados, teníamos ese foco de infección. Entonces la petición, tenemos menos de un minuto, la petición al diputado como ciudadano, creo que estén de acuerdo Edgar y Héctor conmigo, como ciudadanos, y aprovechando que tenemos la oportunidad de estar aquí en un micrófono, pedirle al diputado que le exija a COEPRIS que sancione al ayuntamiento, porque es el responsable de eso que está pasando. Si estoy equivocado, si no, eso merece una sanción, díganos. No, bueno, además de eso, yo creo que los comerciantes, pues yo he platicado con ellos, con los tianguistas, están en la mejor disposición de colaborar. Así como también yo le puse rápidamente que yo hice un convenio con los de los bares, por ejemplo, les dije, a ver, no se les va a cerrar mientras tengan sus requisitos, mientras estén al margen de la ley. El día que falten se les va a cerrar, y ahí vamos funcionando bien, al igual que con los comerciantes, con los tablajeros, con toda la gente. Entonces también hay que hacer un gran pacto con los tianguistas. Pero con la gente. No, ahorita es un caso concreto, es el camión en la puerta norte del mercado municipal que está dañando al área. En lo que le pedimos, pida a COEPRIS que intervenga. El 115 constitucional es muy claro y es una facultad de los ayuntamientos, pero con mucho gusto voy a hacer la recomendación a COEPRIS para que voltee los ojos a o sea, COEPRIS no puede intervenir ante un ayuntamiento. No, claro, que puede intervenir ante todo. Bueno, COEPRIS tiene injerencia estatal. Esa es la petición y sin pedirle permiso a nadie. Claro, esa es la petición. Yo le agradezco estos minutos y lo vamos a seguir molestando porque queremos ver si hay o no solución a esto tan degradante para Huamantla, que se supone que lo queremos todos. Seguramente tiene que haber solución. Para todo hay solución. Pues le agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado. Y bueno, pues vamos a un corte comercial. Regresamos con el análisis de la información. No le cambie.
Gaucho Huamantla, el mejor lugar de comida argentina. Ofrecemos exquisitos platillos argentinos y cortes de carne de primera calidad, acompañados de nuestra amplia carta de vinos selectos. En un ambiente acogedor, harán de su estancia la mejor experiencia. Visítanos, calle de la Niñez, número 1017, a un costado del Hospital del Niño Poblano San Andrés Cholula. Calle Juárez Norte, número 215, Huamantla, Tlaxcala. Niño Gaucho, ahora en Huamantla. Laboratorios Gubia para este mes de octubre le ofrece chequeo premium química sanguínea de 24 elementos con citometría hemática y examen general de orina en tan solo 499 pesos. Ultrasonido obstétrico, 299 pesos. Gubia utiliza su número celular para notificarle vía texto cuando sus resultados estén listos. Visítenos en Francisco Sarabia, número 316, letra C, Apizaco, Tlaxcala, entre la terminal de ADO y ATA. Laboratorios Gubia, vigilando tu salud. Don Joaquín, pues después de esta interesante charla, vamos a el análisis de la información. Que ojalá y nos dé resultado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá, ojalá. Y pues busca argumentación jurídica rescatar los valores de la sociedad, dice Serafín Ortiz en El Sol de Tlaxcala. Dice la nota, que obviamente es de lo que él expresó, para el académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ex rector de esa casa de estudios, Serafín Ortiz, la argumentación jurídica debe servir para rescatar los valores de la sociedad a través de la adecuada aplicación e interpretación del derecho constitucional, pues aseguró que en estos tiempos de violencia la sociedad está ávida de que el marco valorativo se respete y no exista un escenario de intolerancia o discriminación. Es exactamente lo mismo para mí, Héctor. Bueno, podría ser, porque está presentando un libro. Su libro se llama Fundamentos de la Teoría de la Argumentación Jurídica, pero para mí es lo que siempre ha querido la sociedad, que se respete la ley. La ley. Porque está aquí dicho muy bonito, ¿no? La aplicación e interpretación del derecho constitucional, pues es la ley. Sí, indudablemente. Y lo que bromas en serio y no en serio se han hecho toda la vida son de la ley. Sí, sí, sí. Que la ley se viola fácilmente. Y ahora el núcleo familiar, la sociedad, hay mucho descontento por la violación a las normas, por la violación a las leyes, y que desafortunadamente muchos que hacen esta violación son las propias o las mismas autoridades. Él insiste, los ciudadanos estamos ávidos de que el marco valorativo se respete y no entrar en escenarios de intolerancia o discriminación. Pues hay las dos cosas. Si no, estarían creando esas unidades de igualdad en todas las dependencias del gobierno. Ahí están aceptando que hay desigualdad, sí, que hay discriminación, que hay falta de respeto a las mujeres. Y para eso se están creando las unidades, efecto de que eso ya no suceda, pero está sucediendo. Sí, o sea, al final de cuentas lo hemos dicho aquí muchas veces, la ley debe, o creemos que debe aplicarse a todos por igual, claro, sin la necesidad de crear espacios especiales para el periodista, para la mujer, para el menor, cuando la ley nos rige a todos. A todos. O bueno, es lo que, es lo que entiendo. Y es lo que dice el libro seguramente. Habrá que verlo. Vamos a un corte, regresamos. Pizzas Delix, la rebanada que satisface tu antojo. Ven a probar nuestras deliciosas pizzas de pepperoni, combinada, ranchera, hawaiana, entre muchos ingredientes más. Visítanos en calle 16 de septiembre 209 y número 12, frente al Mercado Municipal. Y también en Hidalgo, número 4, frente al Zócalo, en San Martín Texmelucan. Pizzas Delix, la rebanada que satisface tu antojo. Despacho Jurídico Velázquez, especialista en juicios penales, civiles y mercantiles,
con el nuevo sistema oral acusatorio en delincuencia organizada. Te invita a dar certeza jurídica a tu propiedad de la campaña de escrituras del Estado de Tlaxcala, a un bajo costo. Le ofrecemos asesoría gratuita, parcialidades de pago. Nos ajustamos a tu presupuesto. Nos encontramos en la calle 16 de septiembre, número 309, segundo piso en Apizaco, Tlaxcala. En Huamantla, en calle Roberto Covarrubias Norte, número 309. Despacho Jurídico Velázquez. Estamos de vuelta y reporta la SNSP 7 secuestros, 33 violaciones y 285 homicidios en lo que va del año. Información de la Jornada de Oriente. Dice la Jornada que el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que de enero a octubre de este año, en Tlaxcala han sido denunciados ante el Ministerio Público 7 secuestros, 33 delitos sexuales, violación, y 285 homicidios, de acuerdo con el reporte de esta organización que es gubernamental y que no puede desmentir nadie. Son aquí datos duros. Se da a conocer que en este periodo se presentaron 5,768 denuncias penales. Obviamente, el robo con violencia, el robo a camiones, el robo a carreteras, sí, etcétera, ¿no? La información del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a Tlaxcala como la tercera entidad del país con menor número de delitos denunciados, solo por arriba de Campeche, que tuvo 1,611 en los primeros 10 meses de 2017 y de Campeche con 2,669. Bueno, está repetido aquí, seguramente está mal. Pero esto de que nos ubique como la tercera entidad del país con menor número de delitos no nos hace la tercera, la entidad número tres en seguridad. No. Porque, no, no. ¿Qué dicen las familias de estos 285 homicidios? ¿Qué dicen las familias de estos 33 delitos sexuales? O de los 7 secuestrados. De los 7 secuestrados, que en algunos casos han sido encontrados asesinados. Así es. Entonces, el caso más reciente lo tuvimos el fin de semana ahí con la familia taurina. Sí. Entonces, este reporte del sistema que está diciendo, hablando de 7 secuestros perpetrados, uno en enero, otro en marzo, uno más en abril, otro en mayo, uno en julio, uno en septiembre y otro en octubre, además de las 33 violaciones en los primeros 10 meses de este 2017. Además, aquí señala las denuncias, 82 casos por fraude, 6 por extorsión, 26 por despojo, 108 por daño en propiedad ajena y 29 por abuso de confianza. Los homicidios, dice aquí, están registrados 285, 42 casos dolosos con arma de fuego, 14 dolosos con arma blanca, 41 dolosos con definición de otros, y 188 culposos con clasificación otros. Y ya, bien, siguen los robos en carretera, con o sin violencia sumaron 1,401 delitos. Sí, le iba a decir, aquí hay una contraparte, porque aquí nos ubica Tlaxcala en los tres últimos lugares, pero en el robo a carreteras está no, en los tres primeros, sí, y con violencia además, sí, y fue un reporte de la misma dependencia. Sí, así es, aquí es todo, pero en otra época, en otro momento, dan reporte de determinados delitos, sí, nada más, y estamos en un buen lugar, desafortunadamente. Vamos a un corte, regresamos. El Círculo de Organizaciones Populares de la zona de San Martín Texmelucan te invita a continuar visitándonos en el tradicional tianguis, en donde podrás encontrar una gran diversidad de artículos como ropa, zapatos, zona de comida, entre muchas otras cosas más. El tianguis de Texmelucan te espera en la zona amarilla, zona segura, limpia, con promociones y descuentos. Zona COP. Y Tlaxcala forma parte de la operación Roca 2, rompiendo cadenas, de Interpol, dice la Procuraduría General de Justicia del Estado a la Jornada de Oriente.
La Procuraduría de Tlaxcala firmó, dice, el plan nacional que lo adhiere a la operación Roca Segunda, rompiendo cadenas de Interpol. En este se busca desarrollar acciones que permitan combatir la actividad delictiva de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos contra niños, niñas y adolescentes, rescatando y brindando atención y protección inmediata a las víctimas. Esta es la intención de este plan. Sí. Bueno, ya firmó Tlaxcala, lo hizo el subprocurador interino, quién sabe por qué sigue ya meses como sí, subprocurador interino, no lo nombran. Bueno, José Antonio Aquiagual, él fue el que acudió a la reunión, firmó el plan nacional, ya pues vamos a ver seguramente alguna acción, porque hasta ahorita en lo de la trata, en lo de las desapariciones de niñas, no hemos visto absolutamente nada, con excepción de aquellos que la jovencita o la niña se va a la casa de la abuela, de la tía. Y regresa y van regresa, a reportar que no hay ningún sí, problema. Pero de los que se han perdido de verdad, nada. Pues, vamos a un corte, regresamos. Super Abarrotes México, para esta temporada de Todos Santos, le ofrece gran variedad en chiles secos y semillas de excelente calidad. Guajillo para esa exquisita barbacoa. Para elaborar el delicioso mole, chile ancho, mulato, pasilla, ajonjolí, almendras, para que su tradicional pan de muerto lo elabore con un suculento sabor, tenemos mantequilla, vainilla, nuez, harina, levadura. Todo al mejor precio de mayoreo y menudeo. Visítenos en Allende Norte número 103, Huamantla, Tlaxcala. Y suspende la Procuraduría a un oficial de la Policía de Investigación, información de E-Consulta. Este es un boletín, incuestionablemente. Sí, trae la firma abajo. Sí. En cumplimiento a la línea marcada por el gobierno del estado de cero tolerancia a conductas negativas en los servidores públicos, la Procuraduría suspendió por tiempo indefinido a un elemento de la Policía de Investigación que presuntamente está involucrado en malas prácticas durante su labor. Esto es que si no hubiera una línea marcada por el gobierno del estado de cero tolerancia, no pasaba nada. No pasa nada. Y así no va a pasar nada, porque es esta nota de consulta nos está diciendo, bueno, que es un boletín, aquí nos está diciendo que por lo anterior y ante el señalamiento de la parte afectada, el procurador suspendió inmediatamente a José N., aquí no dan el nombre, no, de acuerdo a la ley, al nuevo sistema penal, por tiempo indefinido hasta que se finquen o deslinden responsabilidades. A la par, por instrucciones del mismo procurador, la unidad de visitaduría y asuntos internos inició un procedimiento en contra del oficial. Asimismo, al tratarse de un policía en activo, su investigación estará a cargo del Consejo de Honor y Justicia de la Procuraduría, instancia que será la facultada para conocer, resolver y, en su caso, sancionar las faltas cometidas. Son muchos jueces. Son muchos. Muchos jueces, ¿no? Ya habían anunciado que se iba a poner en acción esta área y... La firma del boletín. De esta forma, la Procuraduría de Tlaxcala ratifica su compromiso de no tolerar malas conductas en los servidores públicos y depurar al personal que trabaja en las dependencias a efecto de mantener la confianza de la sociedad en sus instituciones. Esa es la firma del boletín. Atentamente el boletín. ¿Sí? Pues, don Joaquín, se nos ha terminado el tiempo. Pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ojalá y lo hagan mañana también, a las 8 de la noche en este canal. Y en la mañana a las 7, Beatriz Valverde. Buenas noches.